Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue la declaración, la confesión, la convicción de Jesús. ¿Cuánto más la nuestra? Por eso nos encontramos día tras día para reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy lo hacemos sobre el capítulo 20 del libro de Ezequiel. Pero antes vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra abre nuestra mente y nuestro corazón para entenderla. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 20 de Ezequiel es la historia de una rebelión. El primer versículo nos ubica en el tiempo, en el día 10 del mes quinto del año séptimo, unos jefes de Israel vinieron a consultar al Señor y se sentaron frente a mí. Así el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, habla con los jefes de Israel y adviérteles que yo, el Señor omnipotente, digo. Así que ustedes vienen a consultarme, pues juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. ¿Por qué será que un Dios consejero no acepta ser consultado? Versículo 4. Júzgalos tú, hijo de hombre, júzgalo. Hazles ver las repugnantes prácticas de sus antepasados. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente. El día que elegí a Israel con la mano en alto, le hice un juramento a la descendencia de Jacob. El día que me di a conocer a ellos en Egipto, repetí el juramento. En aquel día con la mano en alto le juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Un Dios que recuerda lo que había hecho, liberando de la esclavitud de Egipto, acompañando en el desierto, entregándoles una nueva tierra. Versículo 8. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí, me desobedecieron, no arrojaron los ídolos, no los abandonaron. Versículo 10. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis decretos, les hice a conocer mis leyes. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero resulta que el pueblo se rebeló en el desierto, resulta que reclamó, resulta que desobedeció, resulta que quebrantó los mandamientos, resulta que buscó otros dioses, que rechazó mis leyes. Por eso decidí actuar. ¿Para qué seguir siendo consejero de quienes no aceptan ser aconsejados? ¿Aconsejar a los que rechazan consejeros? ¿Hasta cuándo? ¿Aconsejar a los que rechazan consejos? También tiene un límite. Versículo 18. Allí en el desierto les dije, no sigan los preceptos equivocados de los padres. No obedezcan sus leyes, no se contaminen con sus ídolos malolientes. Versículo 19. Yo soy el Señor tu Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes. Observen mis sábados como días consagrados a mí como señal entre ustedes y yo para que reconozcan que yo soy el Señor tu Dios. El respeto por los mandamientos pone en obediencia el reconocimiento y aceptación de Dios. De la misma manera que un hijo, cuando sigue la indicación, el consejo o la instrucción de sus padres, refleja respeto y obediencia, nosotros también reflejamos respeto y obediencia cuando seguimos la orientación de Dios y de sus leyes. Sin embargo, dice, se rebelaron, no siguieron mis decretos, no obedecieron, dice versículo 21. Por eso, versículo 22, me contuve en honor a mi nombre para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlo de Egipto. También con la mano en alto le juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones.
Y así continúa el mismo mensaje, versículo 27. Por tanto, hijo de hombre, habla con el pueblo de Israel y adviértele que yo, el Señor Omnipotente, digo, en esto también me ofendieron. Crearon santuarios paganos para adorar a sus ídolos en lugar de adorar al verdadero Dios en el santuario que yo mismo les había indicado construir. Desde el versículo 30 en adelante, comienza un mensaje de juicio y de restauración. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: se contaminarán ustedes a la manera de sus antepasados, se prostituirán con sus ídolos detestables, van a continuar ese camino de error y de pecado. Hasta el día de hoy ustedes se contaminan al hacer sus ofrendas, al sacrificar a sus hijos, pasándolos por fuego en honor a ídolos. Y ahora ustedes, israelitas, vienen a consultarme. Ustedes que sacrifican a los hijos, a ídolos, inexplicablemente, y ahora vienen a consultarme. Juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Dios es misericordia, pero no se puede jugar con Dios. La misericordia de Dios tiene límite, la paciencia de Dios tiene límite, el juicio de Dios es seguro. Se puede jugar con Dios. Jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo, que adoran al palo, que adoran a la piedra. Quieren ser como los otros, pero pretenden consultarme para tener mi bendición. Yo, el Señor Omnipotente, versículo 33, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerza, de poder, con furia incontenible. Esa justicia de Dios, ese vaso, esa copa de ira, de justicia, que será derramada, que sería derramada sin mezcla de misericordia. Versículo 37, así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara, los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí. El Señor reconoce que si bien es cierto, la mayoría es rebelde, puede que haya alguno que no sea rebelde y Él va a hacer la diferencia. Hay un anuncio de futura purificación desde versículo 39. En cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor Omnipotente, si no quieren obedecerme, vayan y adoren a todos esos ídolos malolientes, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas. No jueguen a dos puntas. Quieren irse, váyanse, pero no procuren estar con una mano del verdadero Dios y con otra mano de los ídolos que ustedes mismos construyeron. Cuando yo los saqué a ustedes y los reúna de todas las naciones y pueblos donde estaban esparcidos, en presencia de las naciones, los recibiré como incienso agradable y les manifestaré mi santidad. Y cuando los lleve a la tierra de Israel, al país con la mano en alto había jurado a sus antepasados que les daría, entonces reconocerán que yo soy el Señor y se acordarán de su conducta. Versículo 44, pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes en honor a mi nombre y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor Omnipotente. Y entonces hay una profecía contra el sur y un inicio del juicio, del versículo 45 hasta el final. El Señor me dirigió la palabra, profetiza, dile, escucha. El Señor Omnipotente, en medio de ti voy a prender un fuego que devorará todos los árboles, tanto los secos como los verdes. Ese incendio no se podrá apagar. Quemará toda la superficie de norte a sur. Y todos los mortales verán que yo, el Señor, lo he encendido y no podrá apagarse. Y aún así, el profeta dice, Señor, ¿sabes lo que dicen la gente?
que soy un charlatán. Sí, cuando Dios anuncia su amor y misericordia, la gente no acepta. Cuando Dios anuncia su juicio, la gente se rebela. ¿Por qué será? ¿Tenemos un corazón duro para no escuchar cuando Dios nos busca con amor y tampoco para no entender cuando Dios nos advierte sobre su justa intervención para destruir el mal y el pecado? Queridos, aprovechemos este momento. Aprovechemos esta oportunidad. Un Dios que todavía da oportunidades. Llegará el día en que ya no habrá oportunidades. Y no tome esto como una amenaza o una presión. Tómelo como una invitación amorosa de parte de un Dios que advierte y que clama para que hagamos la mejor elección. Por eso, aprovechemos este momento de oración para hacer nuestra mejor elección. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos elegirte en esta hora. Elegir tu palabra, elegir tu voluntad. Gracias porque decidimos no jugar más contigo. Porque decidimos no andar de una mano tuya y con la otra mano del enemigo. Porque decidimos abandonar nuestros falsos ídolos y quedarnos con el verdadero Dios. Señor, por favor afirma nuestra decisión. Bendice a todos nuestros amigos y danos un día pleno de victorias. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Los invito a reencontrarnos en el día de mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.